think I'm crazy, but I know they would be too, looking at you, wrapped up in a smile. My heart skips a beat, my head in the clouds, every time you say my name aloud. You hold me in close, much closer than most, I'll stay here a while. Hola, buenas tardes. Les traigo una propiedad en la Ciudad de México. Estamos en Sullivan. Esta propiedad es un departamento que está muy amplio. Tenemos 155 metros de construcción. Y pues bueno, vamos a recorrerlo. Una buena oportunidad, un departamento remodelado. La verdad está muy cómodo. Son 155 metros de construcción y tiene sus áreas excelentes. Este es el área de la sala. Los espacios también, las alturas están geniales. Está listo para su venta. Por esta propiedad estamos pidiendo $5,500,000 y pues bueno, muy bien ventilado, con muy buena luz. Estos son unos ventanales geniales. Y pues bueno, vamos a checarlo. Aquí tenemos esta terraza al lado de la sala, que pues bueno, está muy acogedora. La verdad, el espacio está muy bien aprovechado. Y pues bueno, enfrente de nuestra propiedad tenemos parque. Aquí hay dos parques. Y pues bueno, no me encantan las plantas. Y qué bonito espacio, la verdad, bien aprovechado al 100%. Muy buena terraza o muy buen balcón. Por esta propiedad estamos pidiendo $5,500,000. Está en Sullivan. Estamos a un costado aproximadamente de lo que es la funeraria Galloso, por darles un punto de referencia. Y bueno, vean nada más que buenos espacios. Este es el área de la sala. Ahora vamos a ver una de las recámaras. Bueno, esta es sala. Vamos al comedor y a la cocina. Lo que viene siendo también una recámara que tenemos aquí. Aquí tenemos un comedor para 6 personas. Con muy buena luz. Muy buen espacio. Tiene muy buenos detalles. Aquí hay un baño completo que tenemos. Este baño les ofrece servicio a una recámara, ahorita vamos a ver, y al comedor. Muy bien pintadito.
Tenemos el baño completo. Y pues bueno, vamos a seguir checando. Esto es lo que es la cocina. Se queda la estufa. Bueno, perdón, no se queda la estufa. Aquí les pondrían una estufa nueva. Les pondrían una estufa nueva. El lavavajillas, si ustedes lo quieren, pues bueno, se queda. Y lo que viene siendo el refrigerador, igual si ustedes lo quieren, también se queda. Y ya veríamos la cuestión de... aquí sería lo que es este lavador y secadora. Ahí tenemos a un costado un pequeño closet para almacenar víveres. Y pues bueno, de aquí las ménsulas, estas ménsulas se quedan. Nomás el mueblecito de abajo sí se los llevarían. Pero pues bueno, ya tiene la idea de que otro mueble puede quedar ahí de buen tamaño. Esa es una de las grandes ventajas. La cocina está muy cómoda. Y como les comento, muy buena luz. Realmente todos los ventanales están remodelados, se cambiaron nuevos. Y en esta zona, en esta área, es donde está una recámara. Esta recámara, ahí tiene una litera. Y pues bueno, lo tenemos ahí de buen tamaño la litera. Nunca quiero salir en las fotos, ahí voy a salir. Bueno, el closet son closets muy amplios, de pared a pared y de piso a techo. Está excelente, excelente por acomodar la ropa. Y pues bueno, ahí tenemos el estudio para la computadora, otro closet pequeño. Y pues bueno, está excelente. Vamos a checar, tengo otras dos recámaras que están divinas, muy buenos espacios, son muy amplias. Esta cocina me encantó. Tiene su antecomedor. Aquí podría ir una isla o se puede quedar el antecomedor por ver espacios, ¿no? Que ustedes puedan poner un antecomedor de estos, de 4 o 6, o el de 6, quedamos con muy buenos espacios. De esa manera aquí la cocina y el comedor, y donde está la cocina se puede hacer otra recámara por la cuestión de espacio. Bueno, vamos a entrar a otra recámara que también está muy amplia. Esta es la segunda recámara.
espacios, como les digo, muy bien definidos. Realmente es una recámara amplia. Es una recámara grande, no es pequeña. Aquí si quisiera meter una king size, una queen, pues bueno, tienen el espacio. Aquí lo tenemos completamente, lo que tenemos de espacio. Y pues bueno, muy buena opción, muy buena opción. El closet es amplio, también es grande. Tiene pisos, se le cambiaron los pisos al departamento. Vamos a ver lo que es la recámara principal. Bueno, aquí ya tiene ahí una chimenea, se la pusieron de decoración, pero es un detalle que sea muy padre en la sala. Aquí hay otra chimenea también de decoración. Los nacimientos siempre se ven geniales. Estamos después de desayunar. La recámara principal tiene su baño completo. Viene siendo este. Y el closet también es un closet muy amplio. Realmente está genial. Porque sí es igual de piso a techo, y los maleteros arriba, pues bueno, siempre indispensables. Muy buen espacio de cama. Y es una cama completamente, es una queen size. Entonces realmente está muy padre. La cámara amplia, que es la cámara principal, y también tiene su baño completo. El espacio. Y pues bueno, vamos a checar lo que viene siendo el, este es el baño completo. Tiene forrado toda la zona húmeda. Y pues bueno, aquí lo tenemos con sus ventilaciones. Y la verdad está muy bien. Pues bueno, a cualquier hora día de la semana yo se los muestro. Si ustedes quieren vender, rentar o construir, nosotros los atendemos. Esta es una muy buena opción en la Ciudad de México, en lo que viene siendo Sullivan. Bueno, quedo a sus órdenes. Un fuerte abrazo, saludos y buenas tardes a todos.